Gabby, it's 9 a.m., so I'm going to hand it over to you. So let's give it a go and switch. Así que, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Todo va a depender de dónde se encuentren en el mundo. Mi nombre es Gabriela Rivera Martínez y soy intérprete de conferencias, intérprete médica y traductora. Y primero quiero darle las bienvenidas a todos a la segunda cumbre virtual People of Color Living with Diabetes de Diversity and Diabetes. Y hoy tengo el enorme placer y gusto de estar con tres expertos, grupos comunitarios, así como pioneros, porque me atrevo a decir a pioneros aquí en la industria y en el mundo de la diabetes, que hacen todo lo posible porque nuestra calidad de vida sea la mejor posible. Estoy aquí con el doctor José, con Eugenia y con Grace, a quienes ahora les voy a ceder la palabra para que se den aquí, se den a conocer. Hola, buenos días. Soy Grace Iberio. Soy una enfermera registrada hace un poco más de 14 años y especialista certificada en educación y cuidado de las personas con diabetes. Personalmente, yo soy una persona que tiene prediabetes y familia con diabetes tipo 2. Y estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Muchas gracias y adelante. Buenos días, mi nombre es José Jiménez Vega, soy un endocrinólogo pediatra y mi área de interés es el manejo clínico de las personas con diabetes en general. He tratado siempre de enfocar el tratamiento con mis pacientes y tratar de trabajar en una manera en equipo con todos ellos, y es un gusto y un placer poder pasar este ratito de tiempo con ustedes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eugenia Araiza, yo soy de México, soy nutrióloga, educadora en diabetes y health coach, y además vivo con diabetes tipo 1 desde hace 26 años, casi, y es un gusto y un honor compartir el espacio con ustedes y estar con todos ustedes platicando de un tema que seguramente todos vivimos, pero justamente hablamos del lenguaje y poco hablamos de eso, ¿no? Y ahora, para yo abundar un poco más de lo que acaba de decir Eugenia, yo creo que es cierto, ¿no?, que lo que son los desafíos y las barreras lingüísticas que existen aquí en el mundo de la diabetes es un tema que poco se habla, valga la redundancia, porque yo creo que sin comunicación realmente no habría nada. Y yo frente a mí ahora mismo tengo, ¿verdad?, unas cuantas preguntas que yo quisiera hacerles como personas que vivimos con diabetes. En mi caso, tal como Eugenia, yo soy paciente de diabetes tipo 1 desde los 5 años, básicamente, así que ya llevo 21 años con la condición. Y yo quisiera comenzar, ¿verdad?, con una pregunta bastante general para darle comienzo a esta charla que realmente cualquiera puede tomar y a contestarla. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuán importante es que el equipo médico hable la lengua materna? Y no tiene que ser la lengua materna, sino simplemente, yo digo, el idioma que realmente le salga del corazón al paciente. ¿Y qué se puede hacer para que el paciente se siente más cómodo? José, no sé si quieres seguir tú hacia adelante, que como doctor, que verdad que sí, que tienen los pacientes pediátricos, puedes saber de primera mano, ¿verdad?, que tienes pacientes de diferentes culturas, razas, idiomas. ¿Cómo tú enfrentarías ese tipo de situación? Creo que es sumamente importante poder tratar de discutir ese tema con las familias, porque primero muchas veces tenemos el mismo temor o orgullo, pongámoslo así, que sabemos un poco el idioma lo suficiente para poder entenderlo y manejarlo en situaciones normales de lo que usamos el día al día, pero tal vez no vamos a poder entenderlo de la misma manera cuando tenemos que hablar de cosas muy técnicas, cosas muy detalladas, cosas muy específicas que tal vez cambien las cosas de la situación. Entonces es muy importante siempre poder tener esa capacidad de decirles: te hablamos en español, te hablamos en inglés, te hablamos en el otro idioma,
para que, y esto no tienes que sentirte apenado, esto es totalmente normal, esto es lo que yo esperaría que pasaría si fuera, para que ellos entiendan que estamos tratando de poner al mismo nivel, tratando de conectar con ellos de una manera de que ellos se sientan a gusto, que puedan bajar esas barreras durante cuando una persona es diagnosticada con diabetes, es una tensión, es muy alta, es un estrés, es tenés tantas ideas que fluyen por tu cabeza, tantas emociones, tantas cosas que necesitas tratar de poder explicar las cosas de la mejor manera y de una manera sencilla y eficaz. Entonces es importante poder tener todos esos aspectos considerados y muchas veces también tenemos que trabajar con la parte de que los padres tal vez necesitarán que se les explique de una manera y en alguna lengua, pero también a los pacientes o a los hijos o a los otros familiares hay que explicárselos en otra lengua. Entonces es importante tal vez muchas veces entender todo eso, entender que todos nuestras culturas podemos comer diferentes cosas, diferentes productos, no es siempre lo mismo que comeríamos en la típica dieta americana, pongámoslo así. Entonces también es importante entender eso, tener documentos, de tener información en donde podamos proveer que si vas a comer un mofongo, si vas a comer un arroz con guandules o si vas a comer un arroz con pollo como lo hacemos nosotros o cualquier cosa, así que podamos entender, ok, veamos cuántas son las calorías, carbohidratos, toda esta información y poder proveer esa información a las familias. Ok, Eugenia. Cuando mencionaste el mofongo, me diste hambre. Pero es muy importante también que sepan que tenemos la compasión y la paciencia para escucharlos y poder entenderlos y ayudarlos. Y también es importante no solamente hablar la misma idioma o bregar y tratar de entendernos, pero también tener los recursos en español para que cuando no estemos al frente del paciente o la persona, que puedan tener algo que también pueda ayudarlos a ellos a entender su diabetes. Y además, creo que el que el médico o quien te esté atendiendo hable español, empieza a hacer sentir ese espacio que es bien importante, el espacio de la consulta, como algo más tuyo, no. O sea, quitar como ese fenómeno de la bata blanca que luego sube las presiones arteriales y sube las glucosas y sube por el hecho de estar en consultorio del doctor y que dices, me va a regañar, ¿no? Entonces, como quitar esa barrera justamente y poder llegar a un espacio donde, además de que van a trabajar algo sobre tu salud, es un espacio de aprendizaje y de ese acompañamiento. Eso creo que quita muchas de las barreras que impiden un adecuado seguimiento del tratamiento. Muchas veces, a mí me dicen, es que los pacientes no quieren. No es que no quieran, es que están separados. Entonces, si empezamos a unir y lo empiezan a hacer sentir como suyo ese espacio, eso ayuda muchísimo más a incluso la aceptación de una condición como es la diabetes. Creo, Eugenia, totalmente de acuerdo en eso que mencionas y creo que es muy importante que los pacientes, las familias entiendan que nosotros podemos proveer la ciencia, nosotros podemos proveer la educación, nosotros podemos proveer información y tips y hacks y diferentes ideas que pueden ayudarlos a tener un mejor control de la diabetes, pero ellos nos tienen que enseñar a nosotros de sus vidas, de qué es lo que hacen, de que si juegan fútbol, que si juegan básquetbol, que si comen esto, que si les gusta esto, que si se coman una dona una vez a la semana o lo que sea, cosas, todo el entorno familiar, todas las cosas que ellos hacen, eso es lo que nosotros queremos hacer, no queremos reemplazar sus vidas, queremos tratar de entender sus vidas para poder ajustarnos y poder hacerlo lo más cercano a lo que fue normal antes del diagnóstico de una persona con diabetes. Y me encanta porque yo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, yo no soy profesional de la salud, yo soy todo lo contrario, yo estudié comunicaciones, soy intérprete, así que lo que yo hago es tratar de cerrar esas brechas que puedan existir
entre el paciente y con su equipo médico, su proveedor de salud, la enfermera, su nutricionista. ¿Para qué? Para que la persona pueda tener mejor calidad de vida y diga, sí, yo lo puedo hacer y un idioma no va a ser un impedimento para yo lograr lo que yo quiera lograr en la vida. Desde mi experiencias que yo he vivido en clínicas donde yo he interpretado, en hospitales o hasta en el escenario de conferencia, he visto personas que se sienten rezagadas, porque yo creo que se sienten rezagadas porque no entienden lo que se está diciendo. Y entonces que yo pueda aportar mi granito de arena y hacerle la pregunta de, ¿estás entendiendo? ¿Necesitas que te aclare alguna duda? Realmente marca la diferencia porque se sienten incluidos en el grupo. Y yo creo que todo el mundo con diabetes, en algún momento de su vida, se sienta fuera de grupo. Y no importa si fue de niño, si fue de adolescente, o si es de adulto, en algún momento uno se cuestiona, ay, es que es tan difícil. Ay, ¿realmente voy a lograr eso? Y si encima de que ya es una condición que es bastante complicada, que se puede manejar, claro que se puede manejar, pero si añades encima de eso una barrera lingüística que dice, no tengo la información, no estoy entendiendo lo que están diciendo, yo creo que eso complica las cosas muchísimo más. Y por eso es que yo creo que personas como José, Eugenia, Grace, como ustedes, son las personas que marcan la diferencia, porque ustedes realmente hacen una diferencia en la comunidad hispana. Y le digo hispana porque yo creo que el idioma que tenemos todos de común, aparte del inglés y el español, que digan, los necesito a ellos, ellos van hasta el infinito y más allá para que yo pueda tener una mejor calidad de vida y yo sé que voy a poder. Yo creo que ahí doy paso a una segunda pregunta que es bastante relevante, que yo le diga, el idioma, y cuando digo el idioma puede ser si decidimos hablar en inglés, en húngaro, en francés, en ruso, en lo que quiera la persona, que utilice el proveedor de salud, ¿afecta en cómo una persona con diabetes se ve? Por ejemplo, les digo, yo soy una persona completamente bilingüe, muy bien, pero si a mí me hablan en español, yo siento que yo me transformo y yo soy una persona completamente diferente, porque como dije al principio, es el idioma que yo siento que me sale del corazón y que yo realmente puedo expresar tal y lo que siento. El escoger entre el inglés o el español, ¿hace la diferencia en cómo un paciente se puede ver con diabetes? Sí, creo que lo dijiste bien claro, ¿no? O sea, el idioma, que es básicamente con el que naces, el idioma materno, es como el apapacho que decimos en México, ¿no? Es como ese abrazo que te da, y claro, y lo platicábamos hace poquito tú y yo, así de, tengo miedo de esta sesión porque va a ser en español, y entonces no me van a parar la boca, en inglés me detengo un poquito más. Y eso también sucede cuando vas a la consulta. Cuando voy a la consulta con mi médico en español, es bla, 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 y platico, y platico, y platico, y la consulta dura más de una hora hasta que me dice el doctor, oye, ya, ya, o sea, ya, 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 ¿no? Y en inglés no. En inglés voy a esto, 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 pero ya no expreso como mucho más allá. Para mí, el español fue mi primer idioma, pero yo nací en los Estados Unidos. Tengo una mamá puertorriqueña, un papá de la República Dominicana. Y a mí me encanta hablar español, lo hablé con mis padres. Pero yo soy una persona que hablo, ¿cómo se dice? Spanglish. Me siento muy cómoda hablando mi español, pero también algunas veces si no me sale una palabra, ahí le tiro algo en inglés. Ahí bregamos. Pero no, yo siento que cuando es ese idioma materno, como dijiste, Eugenia, yo pienso que sí, que eso hace sentir a alguien como más cómodo. Totalmente de acuerdo a ustedes. Y sumo, ese es el punto cuando menciono, cuando tenemos pacientes que, por ejemplo, en el caso mío, como pediatra endocrinólogo, que son, ¿no?, menores de edad o son adolescentes, ellos están acostumbrados a hablar en la mayoría del tiempo en inglés.
O sea, saben de que cuando les hablan en español, muchas veces o los están regañando, los están poniendo en su lugar, o los están diciendo que tienen que hacer algo en serio. Pero muchas veces, en general, ellos entienden su lengua materna es en inglés. Entonces, es muy importante poder comunicarse con ellos y hablar y qué es lo que sienten, qué es lo que piensan en inglés para que ellos puedan poder expresarse de la misma manera. Porque si no, entonces estamos básicamente invirtiendo los roles y entonces vamos a tener pacientes que muchas veces pueden estar intimidados o no pueden expresarse de la misma manera porque no tienen el vocabulario, no tienen las palabras, el slang, los idioms que puedan utilizar de una manera que se podrían expresar mejor en inglés. Y de nuevo, volviendo al español, viendo los padres que muchas veces te van a decir cierta cosita, que un poquitico acá, que esto, que una 100 nuez, que una pizca, que esto, y decir eso en inglés es imposible. Entonces, hay que hacer siempre ese balance de las cosas. Aparte, creo que algo bien importante, y lo comentábamos la otra vez, no solamente es el idioma, sino que la diabetes tiene su propio idioma. Entonces, los especialistas realmente tienen un trabajo enorme en tratar de conjuntar lo que decía el doctor. O sea, una cosa es hablar a un adolescente que aparte habla en inglés, a la mamá que habla español, hacer ese enlace entre los dos y aparte hablar en un lenguaje en diabetes que sea empático y que tenga ese apego. O sea, no es solamente cuando hablamos del idioma es habla español, hablas inglés, habla. No, es todo lo que viene atrás y me voy, por ejemplo, con una de las preguntas que nos pusieron, el tema cultural. Y lo decíamos, aquí estamos de diferente, o sea, hablamos español, pero cada uno habla un español diferente, con unas palabras diferentes y una misma, por ejemplo, banana es lo mismo que plátano, pero puede ser que yo no entienda qué es una banana y ustedes no entiendan qué es un plátano y cuando es lo mismo. Y eso, por ejemplo, en el momento de la consulta de nutrición, es un poco complejo porque tienes que pensar, ¿de dónde vienes? Ok, entonces, ¿cómo se dice? Entonces, no solamente es hablar español, sino comprender esta parte, por ejemplo, arroz con habichuelas. Yo cuando empezaba nutrición decía, bueno, ¿qué son las habichuelas? Entonces me tenía que poner a buscar qué eran las habichuelas. ¡Ah, son frijoles! ¡Ah, con frijol! ¡Arroz y frijol! Así de fácil, ¿no? Pero son pues, como esas barreras que sí... Yo admiro muchísimo a los especialistas porque no es nada más dar la consulta, sino dar ese poquito más. Y a veces ese poquito más hace la diferencia en quienes vivimos con diabetes. Y es que me da muchísima gracia, Eugenia, porque ya que saca el tema ahora de que sí hablamos español, pero no todos tenemos el mismo español y que ese es mi diario vivir cuando estoy interpretando, traduciendo, porque siempre tengo que tener en mente... ¿Quién es la persona que me está escuchando? Las palabras que estoy utilizando, porque tú, ay, el español, no es tan sencillo como decir el español es el español. Porque, por ejemplo, a mí me dicen plátano o banana, pues yo sé qué es, pero es que en Puerto Rico se le dice guineo, y guineo es la fruta dulce. Si me dicen un plátano, pues para mí yo estoy pensando un plátano verde que lloro frío, lo hago en tostones, lo hago en mofongo, con un poquito de sarro adobo y soy la persona más feliz de este mundo. Volvemos a lo mismo, el idioma es tan diverso y tan diferente que yo creo que eso complica un poco más la tarea de ustedes como proveedores de salud cuando se están dirigiendo a una persona con diabetes y a sus familiares. Como estabas diciendo, Eugenia, Mariana nos acaba de una pregunta que la voy a leer y la quiero contestar aquí en voz alta. Dice, para quienes llegamos a otro país con formas de pensar y actuar, el tema cultural es importantísimo. Sin duda alguna, Mariana, de verdad, de ahí te doy un 100 porque yo siento que eso es lo, ¿verdad?, lo primordial. Esta es una pregunta para todos. ¿Dónde hacen sus compras? ¿Tienen listados con recursos por países o le gustaría tener eso? Yo creo que eso para todos, yo creo que ha sido un cambio o un impacto, ha sido algo que les ha marcado de por vida. Yo, llegando hace 2 años de Puerto Rico a Maryland, yo decía, necesito un supermercado que tenga cosas hispanas. Yo decía, no puedo vivir
sin mi adobo, no puedo vivir sin esto, no puedo vivir sin lo otro. Pero entonces cuando uno llega al supermercado, ay, sí, tienen una pequeña sección internacional. Ah, ok, pues vamos, ahí que conseguimos. Y pues uno ve ciertas cositas, pero uno no se siente que está en casa. Y uno ve a veces los mismos productos que uno los ve en español, ahora lo ves en inglés. Y yo creo que ahí tiene como un doble shock cultural, como uno diría. ¿Cómo ustedes han enfrentado y si lo han enfrentado en algún momento? Doctor. Okay. Todo varía, es que dependiendo de dónde estés ubicado, de dónde la concentración de latinos, la cantidad de tiendas, muchas veces yo he ido a supermercados africanos o supermercados de hindúes o supermercados orientales porque encuentro algunas de las cosas que necesito para poder hacer las mismas comidas que hago. Inclusive muchas veces, a veces puedo ir a un supermercado, no sé, mexicano o cosas así, que tal vez no encuentro las cosas que voy a encontrar en el africano o en el asiático. Entonces, es muy subjetivo dependiendo de los lugares en donde estás, lo que tenés alrededor, si estás en un área, el metro area, como le llaman acá las principales ciudades, o estás en una ciudad un poco más alejada, todo eso puede variar. Sí, y creo también, yo no tengo listas, pero obviamente me baso más en lo mexicano, porque la lista lo hice primero para mí. Entonces ya es en tal lado encuentro esto, pero ya sé que, por ejemplo, la salsa que mi marido le pone a las papas fritas no es la misma salsa, tiene el mismo nombre, tiene la misma presentación, pero no sabe igual, ¿no? Pero entonces, bueno, es como más o menos comprender, pero estaría maravilloso hacer listas en los supermercados, porque aparte así podemos ir forzando de cierta forma para que los supermercados conozcan qué tipo de demanda pueden tener y que vean la oportunidad de expandirse, ¿no? Pero creo que es bien importante porque, como decía el doctor, decir, por ejemplo, en el caso de nutrición, dar un plan de alimentación con alimentación que no le gusta o que no se va a comer, lo que hace el paciente es agarra el plan de alimentación, lo deja o lo pega en el mejor de los casos en el refrigerador y ahí se quedó. Entonces, el chiste es entender qué es lo que le gusta al paciente para poder adaptar todas estas cuestiones de la diabetes a la vida del paciente. Entonces, no es como tienes diabetes, adáptate a la diabetes. Eso como que a todos nos dijeron eso al inicio y tiene algo de verdad. Pero también ya pasando ese como cierto tiempo, es momento para adaptar la diabetes a tus necesidades de la vida y es posible, o sea, saber que los pacientes pueden hacer eso, pero creo que todavía hacen falta recursos por países, creo que en el idioma español es que somos un mundo, entonces tenemos mucho trabajo. Estaría muy bueno tener una lista y recursos, a donde yo vivo en Kansas City, Missouri, depende, puede ser el mismo supermercado, pero vas en otra parte de la ciudad y tienen diferentes productos que se pueden encontrar. También puedo ir a un city market, ahí tienen quizás una tiendita africana que algunas veces traen los ñames y la yuca y los plátanos. Pero si vas en el supermercado, también tienen como Gabriela dijo, tienen un poquito de cositas ahí, pero también son demasiado de cara. Tú sabes, como eso también se hace difícil poder comprar una comprita que uno se sienta como si estuviera comiendo comida de su país. Y yo creo que ahora voy a brincar a lo que es la pregunta de Jocelyn. Jocelyn hace la siguiente pregunta. Ella dice que pues ella trabaja con personas con condiciones crónicas físicas y también con condiciones mentales como la esquizofrenia. Y ella se da cuenta que en ciertas situaciones, en las oficinas médicas, hay momentos en que hace falta, y creo que ella quiere decir falta de consentimiento, porque las personas que están en la oficina no se entienden.
¿Piensan ustedes que puede haber consentimiento en este tipo de situaciones donde, como Eugenia acaba de mencionar, el doctor o la doctora no hable el mismo dialecto que el paciente, puesto a que las dos personas hablan el español con dialectos distintos? Yo voy a aprovechar para contestar, ¿verdad? Desde el punto de vista como intérprete y como traductora, es que cuando nosotros nos hacen, ¿verdad? Cuando nos forman en la profesión, no hay tal cosa como un solo español. Si nos dan muchos ejemplos de cómo harías esta traducción o cómo harías esta interpretación si fuese un público, digamos, mexicano. ¿Qué cambios le harías si es luego un público guatemalteco? Entonces nosotros mismos, pues por lo general nos entregan unos resúmenes o nos entregan lo que en inglés se conocen unos briefs sobre quiénes son los pacientes, cuál es la actividad, y nosotros preparamos nuestras listas de vocabulario, pero teniendo en mente que obviamente será un español o será un dialecto a la cual nosotros no estamos acostumbrados. Y me ha sucedido muchísimo que he tenido pacientes que son centroamericanos y yo puedo decir habichuelas o puedo decir la china. China en Puerto Rico es una naranja. Pero si yo digo china y estoy con una persona, por ejemplo, Eugenia y José, que se quedaron con la mente volada de qué es una china, pues una naranja. Pero claramente yo no voy a decir china a ustedes porque ustedes no saben qué es. Así que lo que es desde el punto de vista como intérprete y traductora es más o menos cómo nosotros nos preparamos, además de que es permitido. Pues se levanta la mano y dice, doctora, doctor fulano, doctora fulano, estaré haciendo, permítanme un minuto que voy a estar investigando un término o una palabra para que el paciente lo pueda entender. Y eso se hace mucho porque realmente es imposible saberse todas las palabras y todas las equivalencias en los distintos españoles que existen, pero... ¿Han tenido ustedes las experiencias como proveedores de salud donde realmente se trancan y dicen, no sé lo que quieres decir? Por ¿Y supuesto, qué harían? Por supuesto, tiene que ocurrir. Si no ocurre, es que no estás preguntando bien y ellos no están poniendo la atención necesaria para que ocurran las cosas. Entonces, hay que devolverse y decir, ok, explícame qué es lo que estás tratando de decir. Y a veces es duro, porque hay veces que Ellos tal vez por el mismo orgullo, tal vez, digamos, o tal vez se sienten apenados de que no conectan o no entienden la situación, se vuelve un poquito estresante para ellos. Me pasó una vez con una familia que tenía, que habíamos tratado en muchas ocasiones de darles educación sobre el conteo de carbohidratos. Y cuando llegamos a un momento, empecé a notar ciertas cosas y empecé a notar que solo la mamá lo hacía, que no lo hacía el papá. Entonces, cuando le dije, bueno, papá, ¿cómo lo haría usted? Entonces me dice, bueno, no sé qué. Entonces él estaba tratando como de esquivar la pregunta y pasársela a la mamá para que la mamá la respondiera. Entonces al final le dije, mire, seamos honestos, te cuesta entender lo que te estoy explicando, ¿qué es lo que te cuesta? Que el cálculo... La idea de cómo es que se hace, explicarle cómo hacerlo más en pedacitos pequeños para ellos entender. Y cuando me di cuenta fue que el problema era la parte de la matemática que se lo comía él en esa situación. Entonces pudimos llegar a un punto en donde nos fuimos a la calculadora en su teléfono a explicarle paso a paso y poder llegar al punto para que él pudiera entender. Pero esa es la parte que el lenguaje es tan importante. Para mí, una de las palabras que siempre la primera vez que me impactó fue el bizcocho, porque bizcocho para nosotros es algo salado, es algo, es como hecho con masa y es salado y es completamente diferente a un pastel. Pero nosotros le decimos queque. Y entonces, si tú te das cuenta, todos en cada una de esas hubiera sido completamente diferente. Entonces, esas son las cosas que es importante, donde el lenguaje es fundamental y poder llegar al punto de explicar y que le expliquen a uno para uno poder aprender es lo más importante.
En mi experiencia, donde yo vivo, es una comunidad muy grande de personas de México. Y de nuevo, es muy importante estar abierto y preguntar y trabajar juntos y ser auténtica para que sepan que no lo entiendo todo, pero vamos a trabajar juntos y averiguar y ayudarnos. Sí, creo que el chiste no solamente es el lenguaje, es la comunicación. Y es lo que decía el doctor, ¿no? Y la comunicación no solamente son las palabras. Es poder, como dijo el doctor, descifrar la cara del paciente, decir, no, o sea, me está diciendo que sí, pero su mente no está aquí. Entonces, como darnos el tiempo y la oportunidad de decir, espera, vamos a ver cómo lo podemos trabajar y demás. Eso es bien, bien importante. Y lo malo es que los tiempos de consulta son así. Y para eso sí necesitas o ser muy vivo y despierto y ubicar inmediatamente, que también hay que considerar esto, y lo digo como parte de paciente y como parte de profesional de la salud. Los doctores, los profesionales de la salud también son personas. Entonces, no todos los días están al 100% viendo al paciente y es toda su responsabilidad. También tiene que ser parte del paciente la responsabilidad de saber, ok, voy con el doctor, tengo estas dudas, voy preparado, no, o sea, es que la comunicación es de ambas partes. Entonces, para poder quitar ciertas barreras del lenguaje, justamente necesitamos mejorar la comunicación. No esperar como que, el doctor no me dijo todo. Entonces, no me puse la insulina correcta, no hice el cálculo de carbohidratos correctamente, es que el doctor no me explicó. No, a ver, ¿dónde estaba tu mente en ese momento? ¿Pudiste preguntar? No, no pregunté. Entonces, es esa parte de poder conocer realmente nosotros como, o sea, como cada quien agarrar, como le dicen en México, cada quien agarrar su caballo, ¿no? O sea, a mí me toca esto y al doctor le toca esto y vamos a llegar juntos a la meta. Pero si uno está en uno y otro está en otro, nos perdemos en el camino, ¿no? Yo pienso que también es importante pensar en la salud mental también, porque ahora es un tema que estamos hablando sobre mucho, pero no sé cómo la comunidad latina o Latinx está hablando sobre eso. Y nos falta mucho trabajo en ese aspecto también. Sí, yo me identifico muchísimo con lo que acaba de decir Eugenia, porque yo en algún momento de mi vida, cuando yo tuve 14, 15 o 16 años, yo no quería saber nada de la diabetes, yo estaba sumamente cansada, experimenté lo que hemos tenido ya una sesión ayer que se llama el burnout. Yo me sentía ya que no podía. Voy a una cita de mi endocrinólogo pediátrico, al cual yo realmente quiero y adoro con todo mi corazón, porque fue una persona que realmente creyó en mí y que me hizo la persona que yo soy hoy en día en cuanto a mi cuidado con mi condición, y que cuando él me preguntaba, Gabriela, ¿y cómo ha estado estos últimos 3 meses? Y que yo estoy bastante seguro que había sido un tren que estaba completamente descarrilado, que ya se había ido por un barranco, yo decía, está todo muy bien, pero un muy bien que me salía realmente por donde... Y él me decía, Gabriela, no me digas que está todo muy bien, cuando tú y yo sabemos muy bien que todo no ha estado muy bien. Así que yo creo, y entonces volvemos a lo mismo, las palabras y la manera en que él se comunicaba conmigo era una manera que yo me sentía tan cómoda que yo poco a poco me fui soltando, fui comunicándome más con mi médico, con la enfermera, con mis padres, porque siempre el miedo, ay, no hice esto, ay, no hice lo otro, ay, se me olvidó ponerme, me puse la insulina, me puse la Lantus una hora después, pues sí, en aquel momento no utilizaba la bomba de insulina. Yo creo que son procesos y parte de nuestra vida que nosotros vamos creyendo en nosotros mismos y que poco a poco nos vamos desarrollando hasta que llegamos a un punto que decimos, lo logramos, no hemos llegado a donde tenemos que llegar, pues hemos dado un gran paso hacia adelante. Y con eso voy para una pregunta también que nos envía Mariana, que es sobre, que hemos hablado, ¿verdad?, con el doctor en la oficina. Pero si hablamos de las compañías
equipos médicos, si hablamos de la tecnología, muchas de estas tecnologías, cuando publican las instrucciones, cuando dan los anuncios, son en inglés. Y muy pocas veces uno los va a ver, por lo menos en Estados Unidos, los va a ver en español. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo ayudan a los consultantes? ¿Refieren a educadores en diabetes que hablen español? ¿Tienen algún recurso web que se pueda utilizar? Ah, por ahí, ¿verdad? Se dirige la pregunta en cuanto a la farmacéutica, los equipos médicos, cuando hay una barrera lingüística, ¿cómo se puede enfrentar? Creo que es una combinación de todos. Tenemos diferentes recursos, obviamente. Desearíamos tener mayor cantidad de recursos disponibles, pero recursos, por ejemplo, de JDRF, de la American Diabetes Association, de Beyond Type 1, del CDCES, todos esos son documentos de instituciones y fundaciones con una gran reputación, que son productos serios, que han sido revisados y avalados por otros profesionales en salud. En general, esos serían los primeros que yo diría que serían mis recursos iniciales para buscar. Después de ahí ya sería un poquito más de investigar dependiendo de qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando algo más relacionado con ejercicio, estamos buscando algo más relacionado con algunos tipos de alimentación o algunas cosas. Entonces eso sería más independiente de cada uno, inclusive las mismas tecnologías, qué tipo de monitor continuo de glucosa están utilizando, qué tipo de bomba infusora están utilizando. Y ahí entonces se vuelve un poquito de ver lo que la industria nos ha provisto y al mismo tiempo ver qué nos podemos ajustar con ciertas cosas. En mi experiencia, yo trabajaba por una compañía que hacía las bombas de insulina y los CGMs. Hablando de language, la primera vez que yo leí bomba, yo dije, ay, eso es algo malo, eso es algo que va a explotar. Y por favor, nunca digan bomba cuando se van a un aeropuerto, me preguntan, ay, ¿qué tienes puesto? Y yo, ay, yo tengo una pompa, y lo digo con P, pero por dentro yo sé que lo estoy diciendo mal, porque es que siento que si digo bomba de insulina, me van a mirar como ¿qué tienes puesto en el cuerpo, chica? No, lo mismo, yo también le estaba diciendo pompa, yo digo, no quiero decir bomba, no, pero como quiera. No es importante también cuando yo trabajaba por la compañía, yo era la única que hablaba español, que estaba disponible para encontrarme con los pacientes, para hacer el training, pero también apoyando para que traigan recursos en español y videos también para que las personas que no puedan leer también puedan ver un video para poder entender la tecnología. Creo que es un área de oportunidad, así es como se dice ahora, ¿no? Es un área de oportunidad que necesitan incursionar las empresas, porque si bien sí hay mucha información, las traducciones también a veces en los instructivos, yo prefiero leerlas en inglés, pero claro, yo sé algo de inglés, porque en español las palabras están confusas. Entonces me hago bolas, o sea, me lío más leyéndola en español que en el mismo inglés. Entonces creo que es una área de oportunidad como de revisar lo que están teniendo, dar más información, porque al final de cuentas también somos usuarios de esa tecnología y necesitamos conocer más sobre la tecnología. En mi caso, sí, los refiero, si yo no conozco esa tecnología o no, a mí me gusta, si la he usado, la recomiendo mucho más sencillo, porque ya sé cómo funciona, ¿no? Si no, lo recomiendo con alguien que hable español, que haya usado esa tecnología y que sobre todo que también sea especialista, como para quedar un panorama general. Hay talleres y, por ejemplo, en Billón sí hay recursos que van viendo como de qué tipo de tecnología y como a qué áreas. Seguramente todavía hay muchísima información que nos falta. Si nos las hacen llegar, trabajaremos en ello, pero necesitamos también esa retroalimentación como para decir qué es lo que necesitamos que nos digan, ¿no? Entonces, y las empresas sí, que nos vean, ya están, estamos en ese proceso.
pero vamos avanzando. Yo, ¿verdad?, para añadirlo, ¿verdad?, alguito, aportar mi granito de arena en esta pregunta, es que cuando yo comencé a adentrarme en lo que era en las redes sociales, en el mundo de diabetes, yo pues uno seguía las páginas principales, pues yo seguía Beyond Type 1 y JDRF y la Asociación Americana de Diabetes, pero claro, todo el contenido que se publica es en inglés, pero comencé a ver cuentas adyacentes a las principales que eran es la misma compañía, pero con su cuenta en español, o con su cuenta en francés, o en cualquier otro idioma. Y yo encontré que ese ha sido como el poder también de las redes sociales, donde hemos podido diversificar la información y que sea accesible a todo el mundo, sin importar el idioma que hablan. Yo en mi caso, que utilizo la bomba de insulina Omnipod, yo me acuerdo que cuando pedí un nuevo PDM que se me había dañado después de 8,000 años de haber tenido el mismo, veo que me llega a la caja principal y decía bienvenidos, welcome, bienvenido, y decía, y yo creo que al fin, persona que estudió idioma, yo me sentía sumamente emocionada y veía las instrucciones, ay, si lo quieres en inglés, en español, en italiano, en francés, lo que sea. Y yo sentí que eso es un paso que deberían hacer todas las compañías, lo está haciendo Dexcom, lo hace Medtronic, lo está haciendo Beyond Type 1, lo están haciendo muchas compañías, porque saben que la diabetes no nada más impacta a las personas que hablan inglés, la diabetes puede impactar la vida de cualquier persona sin importar el idioma que hablen. Y ahora, ya que nos quedan unos 10 minutitos, quería cerrar con esta última pregunta. Y es que, ¿qué debe tener en mente un proveedor de salud cuando se está dirigiendo a una persona con diabetes? Creo que ya lo hemos dicho todo, ¿verdad?, bastante por encimita, pero si tuviesen que decir por lo menos una cosa que debe tener el equipo médico de ese paciente en mente y cómo lo va a decir, ¿qué ustedes creen que sería lo más importante? Compasión. Honestidad. Y ver al paciente no como paciente, como persona. ¿No? Creo que eso es bien importante, y no ver como un número más. O sea, lo que siempre estamos diciendo, ¿no? No somos un número. Si yo amanecí alta hoy o baja hoy, eso no me determina. Eso creo que es bien importante que los doctores se quiten, no de la teoría, porque es bien importante, pero de la teoría a la práctica. Yo recuerdo cuando estudié nutrición, la parte de cómo los bebés deben de recibir pecho y esto y aquello, nace mi bebé, no quiere pecho. Pues ya, de la teoría está preciosa, la práctica tengo que innovar, tengo que buscar qué forma, porque el niño tiene que comer. Entonces eso mismo, como llevarlo a la práctica, es bien importante también. Yo quiero añadir, ya que Eugenia dijo al principio que dice, bueno, yo hablo inglés, español y diabetes. Yo, desde el día que yo escuché esa frase, yo tengo eso en mente siempre. Yo digo, bueno, mami, hoy vamos a hablar español con diabetes, porque es que realmente tengo que hacerme los laboratorios y tengo que ir al médico y me siento nerviosa, y mis padres dicen, tranquila, que lo vas a lograr. Y yo siempre digo, y esto se puede traducir a todos los idiomas en el mundo, que es, yo siempre digo, yo tengo diabetes, pero la diabetes no me tiene a mí, porque la diabetes es parte de mi vida, pero no es quien yo soy como persona. Y yo creo que eso es algo que tienen que entender las personas que vivimos con diabetes, aunque es difícil, es una condición muy desafiante, y algo también que los proveedores de salud también tienen que entender, que si tenemos una hemoglobina glicosilada que nos subió un poco más de la vez pasada, nosotros no sabemos, no estamos en los zapatos de esa persona para poder entender qué pasó en la vida de esa persona esos últimos meses para que se alterara un poco, pero de que puede seguir mejorando y que un número no los define. Ya aquí nos quedan unos 5 minutitos más. Grace, doctor, Eugenia, les cedo a ustedes la palabra para que realmente digan lo que les salga del corazón.
No, Gabriela, te decía que es totalmente perfecto eso que todos han mencionado hoy, de que nadie es un número. Muchas veces, yo les digo, olvídense de eso, es tan estresante. Es que imagínate, estás esperando, es como el final de la telenovela, estás esperando qué va a pasar, ¿verdad? Cuando llega esa hemoglobina glicosilada y sabes que viene alta y uno dice, bueno, ¿cómo te ha ido en los últimos meses? Oh, yeah, good. O bien, o lo que sea. Y entonces yo les digo, mira, bueno, vemos el número, olvídate del número, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo te puedo ayudar para mejorar? Y muchas veces eso les ayuda. Muchas veces todavía no tienen la confianza y te empiezan a decir ciertas respuestas que es lo ideal y lo perfecto, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio todo el tiempo. Y les digo, no, no quiero las respuestas de la sección de preguntas de Miss Universo. Quiero que me digas la verdad. Entonces me dicen, ok, no, en serio. Entonces ahí como que botan un poquito la barrera y se abren un poco y te expresan un poco los sentimientos y lo que piensan. Y de nuevo, no somos perfectos, todos somos humanos y en esto estamos trabajando en conjunto. O sea, siempre pensemos de que tenemos que trabajar en equipo para lograr mejores objetivos. Entonces, para mí eso sería lo más importante dejar de semillita en esta, de mi parte. Pues de mi parte, justamente eso, o sea, somos más que la diabetes y la diabetes podemos llegar a donde queramos y la diabetes es un aprendizaje constante. Los números malos tienen algo atrás y solamente es cuestión de poner atención para saber. ¿El estrés del summit me sube la glucosa? Sí, ¿qué vas a hacer? Bueno, la próxima vez que vaya a un summit, pues inyecto insulina, ¿no? Y no pasa nada. Me da emoción ver al novio y entonces por eso mi glucosa se me subió la glucosa. Bueno, pues entonces, pero es ir conociendo, no decir, ¿por qué te sube la glucosa? No sé, no, todo tiene una explicación e ir más allá de lo que los números, el número en sí te está diciendo, porque hay algo más atrás y eso es, bueno, a mí me entusiasma muchísimo de la diabetes cuando les pregunto a mis pacientes, ok, este número, es que esto, y cuando comenzamos y cuando veo que les empieza la claridad y que dicen, claro, o sea, si me enojo con mi marido, se me sube la glucosa, sí, le dije, sí, pero no lo uses de pretexto, ¿eh? Pero pasa, ¿no? O sea, no lo uses de chantaje de, ay, bueno, entonces ya no me puedes decir nada porque se me sube, no, no, pero pasa. Entonces, ese tipo de aprendizajes creo que van haciendo y van empoderando a la persona que vive con diabetes. Entonces, eso, ese es un uso del lenguaje más allá de las palabras, más allá del idioma. Eso sería yo. Pues a mí personalmente me encanta educar y enseñarle a las personas, pero también que para poder yo también sentirme bien que entendieron lo que yo le acabo de enseñar, que me lo enseñen a mí para atrás. Es una forma que yo uso, pero tener la compasión, me encanta ayudar a las personas con diabetes y me ha encantado estar hoy con ustedes hoy hablando también. Y qué mejor manera, ¿no?, de acabar esta charla. Y quiero realmente agradecerle a ustedes, y lo digo como persona con diabetes, les digo gracias, porque son ustedes las personas que hacen la diferencia para no solamente a la persona que vive con diabetes, sino a sus familiares también, que realmente nos abren las puertas y nos dicen, antes de empezar a correr, hay que empezar a caminar primero. Se van a gatear, luego de gatear van a caminar y luego de eso vamos a correr hasta que tengamos nuestras propias alas. Y son, de verdad, les digo desde lo más profundo de mi corazón, las personas que necesitamos en este mundo para creer en nosotros mismos y poder echar hacia adelante. Así que con esto estamos justito, acabamos a las 10:50 esta sesión sobre los desafíos en el mundo de la diabetes. Quiero agradecer a Eugenia, a Grace, a José y a Casey. Muchas gracias por esta oportunidad y que tengan un excelente día. Gracias, bye.